Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Les atiende aquí, en este espacio, en este escenario, en este momento, Sandra Leliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf. Bien, a continuación vamos a hablar de un interesante tema que tiene que ver con el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video al que le ponemos por título Estrategias para el teletrabajador. Bueno, hablamos del tema de una web que yo en un momento determinado pronuncié, pero no le adelanté cosas, pues porque estábamos tratando otro tema, pero lo mencioné y quedé con la promesa de que les estaría contando en este espacio de esa información. Bien, entonces sigamos en lo que estábamos. Este espacio que traigo a continuación tiene que ver con lo siguiente. Bueno, encontramos una información que yo rondo sobre este concepto. Ganar dinero por internet probando páginas web, $10 por navegar en internet con uxline.com. Entonces, en este espacio, ¿sí? Al encontrar este sitio, que es muy interesante, podemos encontrar que el sitio lo que nos exige a nosotros en este plano del teletrabajo es que podamos evaluar detenidamente sitios web que han instalado y han puesto a prueba. Las empresas, las compañías que ponen estos sitios web, no les importa realmente pagar tanto dinero como puedan con tal de que sus web queden al pelo. Y para eso, pues necesitan reclutar gente para que se siente y mire las web y vayan asimismo dando sus respectivas referencias, sus experiencias notadas en ese lugar, sus comentarios que son bastante importantes y por todas esas cosas van a pagar. Bien, pero lo importante es hacerlo bien y seguir al detalle las reglas que se estipulan en este lugar. Bien. Entonces, en este espacio entramos en uxline.com y inmediatamente, una vez dentro, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hará es seguir las pautas de unas mínimas reglas que exige el lugar para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que para poder hacer dinero probando páginas web, ¿sí? Existan ciertos requisitos importantes. Digamos que usted debe de tener, por ejemplo, que usted sea mayor de 18 años de edad, o sea, pues digamos entre los 16 para arriba, ¿no? Porque tampoco sirve poner a un niño pues en esa tarea. Que tenga un ordenador PC o Mac, cualquiera de esos, que tenga un navegador como Explorer, Safari, el Chrome o Firefox, o sea, que el Mozilla. Que su conexión a internet esté con una muy buena velocidad, que no esté bajante, ni que tampoco se esté permanentemente cayendo, porque eso también, en cierta manera, molesta, porque si usted está evaluando una web y en ese momento se le cayó la internet, pues ahí de pronto de esa parte se le perdió, ¿de acuerdo? Debe poseer un micrófono integrado a este ordenador. ¿Con qué fin? Así como yo tengo el mío acá, con el fin de poder grabar las impresiones, porque aquí también vamos a jugar un poquito con video, grabando las impresiones de lo que vamos manifestando de acuerdo a lo que vamos conociendo en experiencia con respecto a esa web que estamos evaluando, ¿sí? Y por último, debemos de contar con una cuenta de PayPal verificada para poder cobrar, ¿sí? Si no tenemos presente eso, no se preocupen que en una próxima emisión yo les estaré explicando cómo es el concepto de una cuenta PayPal y cómo se verifica para que se pueda cobrar. Listo. ¿Qué más sería? Si estamos muchas veces confundidos, entonces para eso nos remitimos, en este caso, ustedes se pueden remitir a mi persona y yo con mucho gusto puedo indagar, puedo investigar un poco más en detalle las cosas y así de vuelta les puedo dar una respuesta frente a lo que estamos mirando y a lo que estamos trabajando. No realicemos pruebas con el fin de terminar lo más pronto posible, o sea, no hagamos las cosas a la carrera, porque muchas veces por las cosas hacerlas a carrera terminamos desbaratando, dañando un proceso que tal vez mediaba de tener o necesitaba de tener más tiempo para poder quedar correcto. Eso es muy importante que lo tengamos presente.
No abandonemos el test, o sea, dejarlo incompleto no nos sirve para nada, ¿sí? Esto tiene que llegar desde su principio hasta su final, tiene que culminarse como tal. De lo contrario, no va a servir. A veces nos tocará hacer los test que tienen que ver con las tiendas virtuales. Tal vez en esos puntos a veces nos tenemos que demorar un poquito, porque nos toca hacer pruebas, por ejemplo, de llevar productos al carrito, de pronto de hacer, digamos, los pagos. Pero vea, no se asuste tampoco cuando hacemos esas cosas, porque es que a veces la gente dice, ay, es que si yo pongo este producto en el carrito, entonces de pronto va a conectarse con mi tarjeta de crédito. No, en ningún momento, porque esto simplemente es una evaluación, esto no es una trampa aquí donde le van a quitar a usted plata ni nada de eso, ¿sí? Pero es importante hacer las pruebas. Las clases de web que se van a visitar generalmente pertenecen a periódicos, páginas de periódicos, organizaciones, urbanizaciones, ayuntamientos, empresas que tienen actividades de diferente tipo, ¿no es cierto? Que son en especial empresas grandes que requieren reclutar inmediatamente gente para esta clase de cosas. Por eso es que a veces en el Facebook aparece una cosa muy interesante que dice, estoy necesitando reclutar 40 digitadores para, pues, ¿por qué cree que será? 40 digitadores es porque seguramente necesitan gente que esté prestante a esta tarea. Ellos allá van a cobrar y después a usted le van a pagar, pero no le van a pagar lo que usted realmente está cobrando por acá, porque por acá usted no tiene intermediario, allá sí lo tiene. Entonces, eso es una gran diferencia en este concepto. Bueno, creo que no es más lo que les tengo que contar a ustedes, entonces vamos a entrar. Bueno, lo primero es que usted, cuando usted entra a Utsline, ¿no es cierto? Entonces, importante es que aquí, vamos a hacer lo siguiente en el panel, mi cuenta y mi test. Y entonces aquí la cuenta, abro mi cuenta acá en este espacio, cerrar sesión. Voy a cerrar mi sesión acá un momentico para mostrarles a ustedes el detalle. Bueno, aquí está Usline de entradita, ¿sí? Revisemos el enlace. Voy aquí a mi, aquí les voy a dejar ver un poquito más grande la cosa para que ustedes no se pierdan. Ahí está. Entonces, así es como ustedes tienen que escribirla. app.uxline.com/es. Entonces, ahí una vez que usted tiene eso así, entonces ya una vez estando acá, ¿no? Dice, mejoramos la usabilidad de tu web. Usabilidad se refiere al uso. Rápido, fácil y asequible. Bueno, entonces acá seguimos leyendo. Hacemos test con usuarios. Los usuarios son muchas personas que la empresa recluta, ya bien sea, digamos, con la proporción de que le facilitan a la persona un pago por prestación de servicios como una especie de freelance, o simplemente si la persona por otro lado se enteró que esto existe, pues directamente lo hará sin intermediarios, ¿no es cierto? Como en este caso yo aquí lo estoy promoviendo. Aquí yo estoy simplemente difundiéndoles a ustedes lo siguiente. Existe una página en donde se puede ganar dinero por hacer revisiones en los sitios web. En este momento, aquí donde vemos, no hay ningún intermediario. Usted directamente está transando con la web inmediatamente, de manera directa. Pero esto se transforma en otro contexto, que hay empresas que de pronto vieron la utilidad de la herramienta, entonces dicen, uy, esto está como bueno, pero la cuestión, necesito gente, mucha gente para trabajar, ¿no es cierto? Entonces empiezan a contratar a usted como si fuera un satélite, algo así muy parecido como, bueno, en otro contexto, como, por ejemplo, una persona encontró que hay un proveedor que le suministra cualquier cantidad de prendas, de telas para coser, ¿no es cierto? Pero no tiene las máquinas ni nada de eso. Entonces lo que va a hacer es como contratar satélites. Usted, le voy a dar 15 pantalones y me los va a usted a armar y por esos 15 pantalones yo le pago. Pero después de que la persona tiene todo eso, se va donde el grande y le dice, mire, aquí están los 1000 pantalones que usted me solicitó que le cosiera. Ahí están. Así más parecido es esta cosa. Por eso siempre he dicho que el contenido de las cosas jamás, perdón, el contenido no, sino el concepto. El concepto de toda esta clase de cosas nunca cambia. Lo que cambia es la manera como se trabaja, la tecnología, señores, señoras, señoritas y caballeros. Lo que siempre cambia es la tecnología, pero el concepto no.
el concepto muchas veces va a seguir siendo el mismo, porque vivimos en función a que, en este caso, una persona tiene una empresa y va a decir, vamos a revisar toda la cantidad de webs que haya, y por cada web que usted revisa, el sistema paga tanto y yo a usted le doy tanto. Ejemplo, el sistema paga $10 y yo le doy a usted 5. O el sistema paga $10 y yo le doy a usted 3, ¿no? Así por ese estilo. Pero aquí estamos transando de manera directa, porque la intención aquí es difundirles a ustedes pues este concepto. A mí no me interesa hacerle competencia a otras personas ni nada de eso. Me interesa simplemente porque me llega, porque me da el ánimo, porque me apasiona todo esto. Es darle a usted la oportunidad, permitir que esa oportunidad en su vida se cree para que usted pueda llegar a estos sitios y pueda obtener lo que usted quiere, que tanto le apasiona, lo que usted quiere, dinero, ¿para qué? Para viajar, dinero para entretenerse, para comer, para vestirse súper, para ir a los sitios más chéveres, para ver su fútbol, bueno, tantas cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, acá, en ese momento, usted aquí puede pedir un test, ¿no es cierto?, y puede hacer una pequeña prueba, y acá dice pedir una propuesta gratuita, ¿no es cierto?, también. Y acá, cuéntanos qué necesitas. Entonces aquí le damos la información, enviar, ¿no? Porque eso también está para las personas. Y bueno, y si usted realmente está aquí, entonces entra a mi panel, ¿no? Y acá, entonces, usted lo que hace es simplemente registrarse, ¿no? Registrarse. Pero entonces acá para registrarse necesita que alguien lo presente, lo enuncie, ¿no es cierto? Entonces yo para eso les voy a proporcionar este espacio, vamos a hacer de cuenta que yo cierro aquí, ¿no es cierto? Voy a cerrar aquí un momentico y me voy acá. Entonces en este espacio que les voy a suministrar en este video, ¿no es cierto? Está presente la información que usted requiere para poder entrar allí, ¿sí? Por acá está, que dice únete, aquí, dice, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos haciendo un clic aquí, entonces yo le doy un clic acá, y en ese momento, entonces ahí está mi panel para registrarme, ahí está, para que incorpore todos los datos correspondientes y al final le diga aceptar y siguiente para proseguir con el registro y terminarlo finalmente. Una vez que usted lo termina, ¿no es cierto? Entonces, al terminarlo, ya usted directamente, ¿sí? Vamos aquí a cerrar, ¿sí? Esto es interesante. Esta web es requerible enunciarla para que usted pueda entrar a este lugar, ¿no es cierto? Aunque, bueno, me estemos a ver una cosa aquí importante. Yo voy a hacer algo acá. Voy a escribir UXLINE, así solito, ¿no es cierto? Entonces, ahí sale. Mejora la experiencia de tus usuarios. ¿Cómo ser usuario de pruebas, ganar dinero, testeando webs, mi panel, test con usuarios, proyectos, quiénes somos? Bueno, entonces yo entro aquí, ahí llegamos, listo. Entonces, en este espacio dice inicio, servicios, proyectos, recursos, quiénes somos, contacto, ¿sí? Entonces acá, en cuanto a los recursos, quiénes somos, contacto, bueno, vamos avanzando aquí, vamos ampliándolo un poquito acá. Ahí dice, ¿cómo ser usuario de pruebas? Ahí está la palabrita, ¿cómo ser usuario de pruebas? Entonces yo le hago aquí un clic y ahí, pues, me dice aquí lo siguiente, que me tengo que registrar acá, ¿sí ves? Entonces voy a echar otra vez reversa para mostrarles a ustedes cómo la cosa queda. Hecho reversa. Bueno, llego aquí, UXLINE, ¿no? Entonces acá le digo, clic, mejora la experiencia de tus usuarios. Una vez dentro, entonces inmediatamente, ¿qué hago? Proseguir a buscar donde dice, cómo ser usuario de pruebas. Ahí, me meto ahí en ese punto. Una vez dentro, entonces aquí le digo registrarse aquí. Entonces ahí doy un clic. Ahí, entonces me llega la pantallita que ustedes ahorita vieron, ¿sí? Y ahí entonces empiezo a anotar todos los datos pertinentes, ¿de acuerdo? Todos los datos pertinentes. Bueno, una vez que ya tengo eso, entonces la siguiente situación es esta. Que como tal, yo me quiero entrar en el panel,
¿Sí? Entonces, al entrar en el panel, pues tengo que referirme aquí con mi respectiva contraseña, ¿sí? Con mi contraseña. Entonces, acá en mi contraseña, bueno, yo anoto aquí mi correo electrónico, ¿sí? A ver, acá. Esperemos que sea esa la contraseña. Ay, no, esa no es. A ver. Esa tampoco es. No sé cuál era la contraseña que yo anoté acá. Se me olvidó. Bueno, vamos entonces aquí a trabajarlo nuevamente. Entonces, vamos a hacerlo con otro usuario porque el que primero construí, por estar tan ocupada en otras cosas, no tomé la molestia de escribir el password y pues la verdad se me olvidó. Bueno, entonces, UXLine. Listo. Entonces aquí entramos. Vamos a proceder a buscar aquí donde dice conocer cómo ser usuario de pruebas. Ahí estamos entrando. Una vez dentro, entonces le vamos a decir aquí registrarte. Aquí entonces escribimos los nombres. Yo voy a escribir, por ejemplo, aquí mi nombre, Sandra Liliana Yaya. Género femenino, la fecha, día 20 de abril. Voy. Del mes de abril. Del año 1965. País de residencia, Colombia. Bueno, ya está aquí el código postal anotado. Interesante, correo electrónico. Bueno, entonces aquí dice qué más. Correo electrónico de PayPal. Bueno, yo no lo voy a anotar todavía porque no lo tengo. Entonces, lengua materna, español. Listo. Medio de horas en internet por día. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, de 30 minutos a 3 horas, ¿no? Por ahora. Mis estudios universitarios. Bueno. Ingresos anuales. Entonces, si yo quiero, lo digo, si no, simplemente prefiero no contestar. Dispositivos tecnológicos que usa. Entonces, acá le digo que uso el sistema operativo Windows. Y en cuanto a tableta táctil, no tengo tableta táctil. Sistema operativo de teléfono, entonces tengo Android o Windows u otro. ¿Listo? Bueno, me interesa que has comprobado alguna vez, has comprado alguna vez por internet. Prefiero no contestar. Me interesa o tengo experiencia en. Entonces ahí uno marca toda la experiencia que tiene en diferentes cosas, ¿no? Animales, teatro, salud, idiomas, fotografía, videojuegos, belleza, cocina, finanzas, industria, música, o sea, trata uno de poner lo que más pueda, porque todo eso pues ayudaría enormemente, ¿no? Deportes, cine, ok, bueno, redes sociales que utilizan normalmente. Entonces, el Facebook, el Flickr, el LinkedIn, el Twitter, el YouTube, ¿sí? De pronto otros, pues Snapchat también es otro. Listo. Y por último, acepto las condiciones del servicio y le digo lo siguiente. Entonces, en este momento así, ya prácticamente estoy con una web que representa. Acá el nombre dice panel, ¿sí? Ahí dice hola Sandra Liliana Yaya Witch, ¿sí? Ahí está. Y a través de este panel, pues ya la situación está en que después de que esto está listo, usted tiene que realizar el test de evaluación, ¿no es cierto?
Entonces, al realizar el test de evaluación, él primero le dice, por favor, tómese la muestra de mirar este video, hacer 2 horas, 5 minutos de video. Eso es una cosa muy interesante porque cuando nosotros estamos aquí mirando este test, por ejemplo, aquí lo voy a cargar, el test ahí empieza a comentar, ¿no es cierto? No se escucha mucho, pero la intención es que cuando uno está haciendo el test del video, que puede ser de 5 minutos a 2 horas, es para explicar cómo la cosa funciona, algo así como muy parecido cuando uno trabaja con Camtasia, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nos toca hacer. O la otra, simplemente, sería responder preguntas. Entonces, nos lanzan una pregunta y nosotros tenemos que anotar todo lo que podamos de lo que estamos en ese momento evaluando, ¿de acuerdo? Y entonces, así queda la cosa. Y acá está para abrir el aplicativo y hacer el test. Ahí es donde uno empieza ya prácticamente a trabajar. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos de nuestro panel acá? Aquí en este espacio tenemos mis diferentes tests que haya hecho, ¿correcto? Y en este espacio están todos los detalles de la cuenta. Entonces aquí hago un clic por si quiero ver algunos detalles de la cuenta. Entonces, si por ejemplo se me había olvidado anotar lo de PayPal, entonces aquí escribo lo de PayPal, ¿no? Que eso es importante, referir el correo electrónico de PayPal para poder tener derecho a los ingresos que ellos van a proporcionar. Bueno, creo que no es nada más aquí lo que tengo que ya pues comentarles a ustedes con este caso. Acá, por ejemplo, aparecerá los diferentes test que uno haya hecho, ¿no? Y creo que ya aquí, si nosotros queremos mandar un correo por hacer preguntitas y todo eso, entonces le hacemos un clic acá. Aquí, por si queremos llamar directamente, entonces está este otro que dice América del Norte, Vancouver, está el número, y el de Europa en Barcelona. Y acá está por Skype, si te quieres unir a Skype y por ahí quieres conversar, para preguntar cositas que de pronto no comprendas de este plano. Bueno, mis amigos, ahí ya les dejo esa parte. Entonces, espero que este video pues haya sido interesante para ustedes y que en el futuro, pues de verdad que con esto puedan ustedes adquirir ingresos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.